¿Tú crees en el milagro que tú tienes? Hallelujah. Hallelujah. Wow. It's good to put God. Es que lindo es sentir a Dios. We read Luke chapter 1. Acabamos de leer el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. And this story. Y en esta historia, en esta narrativa, people don't talk about it a lot. Mucha gente no habla de esta historia. Let me tell you why. Y les voy a explicar por qué. It's a story. Es una historia of Jesus de Jesús as a baby. Como un bebé. People save that. La gente siempre resguardan eso for Christmas, para la época navideña, for Easter, para Semana Santa, for special occasions, para ocasiones especiales. No one talks about Jesus. Casi nadie habla de Jesús en esta etapa de su infancia. But I want to talk about him. Pero quiero hablar y permítame hablar de Jesús. Because the theme of the service. Porque la temática que le han puesto a la ocasión. I carry a miracle. Yo cargo, yo porto un milagro. I carry a miracle. Yo porto un milagro. When I heard that, cuando yo escuché eso, the first thing I thought of, lo primero que yo pensé, was someone being pregnant. Es de alguien estando embarazado. Someone carrying a miracle. Alguien portando embarazado de un milagro. So today I want to talk about. En esta hora permítame hablar un poco. What it is to be pregnant. ¿Qué significa estar embarazado? How was Mary pregnant? ¿Cómo quedó María? ¿Cómo estaba María embarazada? She was a virgin. Ella era una virgen. That's a miracle. Eso es un milagro. Because that's something unexpected. Porque eso es algo inesperado. She never had sex in her life. Nunca había tenido intimidad, relaciones she sexuales was en su vida. Have a baby. Y iba a tener un bebé. That's a miracle. Eso es un milagro. That was something unexpected. Era algo inesperado. But something powerful. Pero algo poderoso. About that. De este relato. She was pregnant by the Holy Spirit. Fue impregnada por el Espíritu Santo. The angel told her. El ángel le dijo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Will come down. Va a descender over you, sobre ti, and you're gonna be pregnant. Y vas a estar embarazada. But what people don't understand, lo que a veces no entendemos, is that she wasn't only carrying a baby. No solamente estaba portando un bebé. She was carrying a promise. Ella estaba portando y embarazada de una promesa. She was carrying a miracle. Ella estaba ahora embarazada de un milagro. She was carrying a purpose. Estaba ahora impregnada con un propósito. I have a question. Ya tengo otra pregunta. Think really quick. Quiero que piensen aceleradamente. Who is Jesus for you? ¿Quién es Jesucristo para ti? Very quick thing. Rápidamente, aceleradamente, piénsalo. Mervin, who is Jesus for you? You don't want me to ask. One word, because we talk a lot. Oh, yeah, so well, one word. My creator, my savior, my everything. Creator, savior. Yeah. Julio, who is Jesus for you? Your friend. Where's youth pastors? Who is Jesus pastores for de you? Jóvenes, ¿quién es Jesús para ti? Mi perdonador, my forgiver. My brother love. Abuela, where's she? Who is Jesus for you? Está detrás de Julio. I think so. You're what? Consejero. Counselor. Anna, who is Jesus for you? Anna, ¿quién es Jesús para ti? Mi amigo. Aleluya. And one more person. Ella. No, Lucas, I love Lucas. Okay. Lucas. You're picking the preachers, man. Pick the youth. All right, fine. Let me sit down. Yeah, she has who it. Who is Jesus for you? Your father? Father. Amen. Amen. Or the who? There's. Be, who is Jesus be, for you? ¿Quién es Jesús para ti? Mi todo. Ese todo.
So you look at all these words. Tú ves todas estas descripciones. Who is Jesus for you? ¿Quién es Jesús para ti? When Mary didn't know. Cuando María no sabía. She was only having a baby. No solamente iba a tener un bebé. But she was having a person. Pero ella iba a tener that was going to be your father. Que iba a portar una promesa. That was going to be your everything. Que iba a ser tu padre, tu todo. That was going to be your friend. Tu amigo. She did not know that. Ella no sabía eso. She did not know what she carried. Ella inicialmente no sabía, no asimilaba lo que estaba portando por dentro. She did not know. Ella no sabía that Jesus was gonna perform miracles. Que Jesucristo iba a hacer milagros. She didn't know. Ella no lo sabía. He was gonna walk on water. Que él iba a caminar sobre las aguas. He was gonna heal. Que él iba a sanar otras personas. She did not know that. Ella no sabía eso. But she carried it. Pero ella portaba esa promesa. And she took care of it. Y ella se preocupó y cuidó de esa promesa. Not knowing what her promise, no sabiendo lo que su promesa was gonna accomplish, iba a alcanzar. You carry a miracle. Tú portas un milagro. You carry something in your stomach. Tú portas algo en tu vientre. And you do not know who can it impact. Y tú no sabes a quiénes o a quién puede impactar. You don't know what your miracle is going to do. Tú no sabes lo que tu milagro es capaz de hacer. You don't know. Tú no sabes. Jesus, Jesús, resurrected. Resucitó. She did not know. Ella no lo inicialmente no lo asimiló. She did not know. Ella no sabía that one day que un día Jesus, Jesús, was going to die for our sins. Iba a morir por nuestros pecados. She did not know. No lo sabía. All she knew. Todo lo que ella sabía was that she carried. Que ella portaba. A miracle. Portaba un milagro. I want to get someone here to understand. Yo quiero que alguien en este lugar entienda that what you carry, que lo que tú portas, is a promise. Es una promesa. A purpose. Un propósito. A miracle. Un milagro. And we're talking spiritually. Y estamos hablando alegórica y espiritualmente. I did not know. Yo no sabía. I was gonna preach today. Que yo iba a predicar hoy. I was out in the world. Yo estaba en el mundo. Years ago. Hace unos años atrás. I did not know that. Yo que iba a saber yo que iba a estar haciendo esta vocación. I did not know. No sabía. That a month ago. Que hace un mes atrás. I was gonna be in Cuba with Mervin. Que hace dos meses atrás iba a estar en Cuba con Mervin. And we went to Haiti. Fuimos a Haití. We went to DR. Fuimos a la República Dominicana. We went different places. Fuimos a muchos lugares. I did not know that. ¿Qué iba a saber yo? So you do not know what tú no you carry. Sabes lo que tú portas. You do not know the potential tú no you sabes have. El potencial que tú tienes por I dentro. Have a problem with a person. Yo tengo un problema con la persona. That discourages the person next to them. Que desanima a la persona que está a su lado. And tell them you're never gonna be nothing. Y le dice tú nunca vas a llegar a you nada. You came from the world. Tú llegaste del mundo. You are a sinner. Tú eres un pecador. You're not worthy. Tú no eres digno. I don't like that person. A mí no me gustan personas así. I'm gonna say that. Lo voy a decir. Because you don't know. Usted no sabe the person next que la persona que está a tu lado can be the next evangelist, puede ser el próximo evangelista, the next pastor, el próximo pastor, the next president, el próximo presidente. You don't know. Tú no lo sabes. We all carry a todos miracle. Cargamos un milagro. Aleluya. There's a miracle. Hay un milagro that happens in your life. Que acontece y se manifiesta en tu vida. And you don't even know. Y no te estás dando cuenta. I asked someone. Yo le preguntaba a alguien. I said, have God ever made a miracle in your life? Le preguntaba, ¿ha hecho Dios un milagro en tu vida? He's like, no. Él me mira y me dice, no. I said, that's strange. Yo le dije, eso es como que medio extraño. I said,
You have food in your fridge? Le pregunté, ¿tú tienes comida en la nevera? You pay your bills? ¿Tú puedes pagar tus deudas? Are you healthy? ¿Estás saludable? That's a miracle. Eso es un milagro para mí. Because the enemy, porque el enemigo, did not expect that. Porque no esperaba eso. We all carry a miracle. Todos cargamos un milagro. I'm finishing up. Estoy terminando. I want you to look at the person next to you. Por favor, mire que está a su lado. Take their hand. Tómalo de la mano. And you're gonna tell them. Y tú le vas a decir. Don't kill your miracle. No mates, no abortes tu milagro. Don't kill it. No lo abortes. What's in you? Lo que está en ti powerful. Es poderoso. What's in you? Lo que está en ti is potential. Es potencial. What's in you? Lo que está en ti has anointing. Es tiene unción. What's in me? Lo que está en ti. What's in Mary? Lo que estaba en María. Was Jesus? Era Jesús. And he impacted the world. Y él impactó el mundo. Don't kill your miracle. No mates tu milagro. I knew a girl. Yo conocí una joven in high school. En la escuela secundaria. And she was pregnant. Y ella estaba embarazada. But before she was pregnant. Pero antes de quedar embarazada. I knew her. Yo la conocía. Guess what she loved. Adivinen lo que ella le amaba, le encantaba, le apasionaba. Smoke. Le encantaba fumar, to drink. Beber. Every time I seen her, cada vez que yo la veía, she was high. Estaba en las nubes. Aleluya. She was drunk. Estaba embriagada. I used to go places. Yo iba a ciertos lugares. Hey, where's this girl? ¿Dónde está mi amiga? She's somewhere torn up. Está en el baño en algún lugar vomitando. She was young. Estaba embriagada. So she got pregnant. Ella quedó embarazada. And guess what happened? ¿Y sabes qué? She went to the doctor. Ella fue al doctor. And guess what the doctor said? Y mira lo que los doctores le dicen. You're pregnant now. Tú estás embarazada ahora. You have to stop smoking. Tienes que dejar de fumar. Tienes que dejar de tu estilo de vida de beber. To her, that was the end of the world. Para ella, eso era el fin del mundo. And he said, y él le dijo, you know why you have to stop smoking and drinking? ¿Sabes por qué tienes que dejar el alcohol y dejar tu estilo de vida? You're gonna kill what's inside of tú you. Vas a matar lo que está dentro de ti. You're gonna kill the baby that's in you. Tú vas a matar el bebé que está dentro de ti. I know this sounds harsh. Yo sé que esto suena un poquito fuerte. But when you realize there's a miracle in you, cuando te das cuenta que hay un milagro dentro de ti, there's stuff you have to stop doing. Hay cosas que tienes que erradicar, rutinas que tienes que dejar de hacer. Wow, I feel God. Oh, sentí eso. There's stuff you can't do no hay more. Cosas que no puedes hacer más. Come on now. You can be pregnant. Tú no puedes estar embarazado. And cursing all the time. Y diciendo malas palabras todo el tiempo. You're killing what's inside. Estás haciendo eso. Estás matando la promesa, lo que tienes por dentro. You can be listening. No puedes estar escuchando. To worldly music. Música mundana. Because you're killing what's inside of you. Porque vas poco a poco matando lo que llevas por dentro. You have to stop doing certain things. Tienes que dejar de hacer ciertas cosas. When you came into Christ. Cuando llegaste a los pies de Jesucristo. Right there. En ese momento. You should realize. Tú debes de realizar. You're pregnant. Que estás embarazado. There's something in you. Que hay un milagro dentro de ti. But there's stuff you have to stop. Pero hay done. Cosas que tienes que erradicar. I know it sounds harsh. Yo sé que es un poquito. I know fuerte. It sounds bad. Yo sé que no son tan. The mal. Reason I'm telling you. La razón que lo estoy diciendo. Is because God told the same thing to me. Es porque Dios me declaró lo mismo a mí. He said, Neph, I want to take you to nations. Yo quiero llevarte a las naciones. But you need to stop sinning. Pero tú tienes que dejar de estar pecando. You need watch your mouth. Tú tienes que, aleluya, tú tienes que comenzar a hablar bien. You have to change who you are. Tienes que cambiar quién tú eres. And not only that. No solamente eso. The doctor told this girl. El doctor le dice a la joven. This really blew my mind. Esto me dejó anonadado. He said, you always with people that's drunk.
Tú siempre estás rodeada de personas que están embriagadas. What if someone is drunk? ¿Y qué si alguien está embriagado? And out of nowhere. Y de la nada. They hit you. Te dan. Or fall on the baby. O se caen encima de tu vientre. The doctor told her. El doctor le dice a ella. You need to stay away from people like that. Tú tienes que alejarte de las personas que son así. I'm telling you. En esta hora yo le digo. When you realize you're pregnant. Cuando tú te das cuenta que estás embarazada. There's people you have to stay away from. Hay personas que tú tienes que mantenerte alejada de ellas. There's friends. Hay amistades. You have to keep your distance. Que tú vas a tener que mantener tu distancia. And this sounds bad. Y esto suena un poquito. But there's family. Pero aún hay familiares. There's cousins. Hay primos. There's aunts. Hay tíos. That all they do. Que todo lo que hace. Is talk about people. Es hablar y chismosear de las personas. And start rumors. Y comenzar chismes. You have to stay away. Tienes que mantenerte alejado de ese medio ambiente. Not because I say it. No porque yo lo diga. The Bible says. Es porque la Biblia nos not aconseja. Only because the Bible says. No solamente porque la Biblia lo aconseja. But you're pregnant now. Pero ahora estás embarazado. You cannot kill what's inside of you. No puedes abortar lo que hay dentro de ti. What's in you is powerful. Lo que tienes, lo que Dios ha depositado en ti es poderoso. And someday people don't understand. Y a veces la gente no entiende. When you're pregnant, cuando estás embarazado, there's different symptoms. Hay diferentes sintomatologías. I'm gonna tell you the truth. Voy a declararle la pura verdad. When you're pregnant, cuando estás embarazado, stay away from me. Manténgase alejado de mí. No, I know it sounds bad. Yo sé que suena un poquito cruel. I'm a good person. Yo soy una persona benevolosa. Pero there's so many moves. Hay demasiada bipolaridad y ambivalencia. I can't deal with y yo that. No puedo con la ambivalencia. One day she's happy. Un día está feliz. Next day she's mad. El próximo día está enojada. One day she's excited. Un día está motivada. Next day she's sad. Otro día está desanimada. I can't be around people. Yo no puedo estar alrededor de personas. I don't know why. Yo no sé por qué. But you should feel the same. Pero debe de sentirse you igual. Can't be around people. No puedes estar alrededor de personas. Always negative. Que siempre están negativos. And always talking down. Y siempre están hablando con negatividad. And saying, I can't. Y diciendo, yo no the puedo. Devil's a liar. El diablo es un mentiroso. You can do tú it. Puedes hacerlo. I can do everything. Puedo hacer todo. To God. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. I can't do it. Lo puedo hacer con stay Cristo. Away from mantente alejado de personas you're negativas. Tú estás embarazado you ahora. Have tú estás cargando una promesa ahora. How many believe that? ¿Cuántos lo creen conmigo? You have a miracle. Tú estás portando, cargando un milagro. I want to congratulate. Yo quiero felicitar. Well, let me ask a question. Déjame hacer una pregunta primero. Who came up with this thing? ¿A quién se le ocurre esta temática? Was it the pastor? Fue la. What? I love you guys. Hey, yo los amo a ustedes. This theme have impacted porque este, DR, esta temática me ha impactado. Yeah, all the way in DR, I was impacted. Allá en la República Dominicana, cuando me enteré de la temática, fui impactado. The word miracle. La frase, la palabra milagro. Is my new favorite word. Es ahora mi favorita palabra. You know, some people like the word. Fire. O sea que hay muchos pentecostales que les gusta la palabra fuego. So they can, para que ellos puedan. Or some people like the word anointing. O hay personas que les gusta la palabra unción. So they can say. Para que puedan decir. I have the anointing. Yo tengo la unción sobre mí. But I like the word miracle. Pero me apasiona y me encariñé de la frase milagro. Now I love it. Ahora más estoy enamorado de esa palabra. Because what that means, porque lo que significa the something unexpected, algo inesperado. You think my family expected usted me piensa to be por un momento que mi familia esperara que yo estuviese aquí. You think people expected you to be. Tú piensas que hay personas que todo el mundo esperaba que tú estuviese en este día. Some people expect you to be at the club. Hay personas que esperaban que estuvieses en el club nocturno. Some people expect you to be at home. Hay personas que esperaban que estuvieses en tu casa. Watching the novela. Viendo la novela. It's true. Es la realidad.
or watching sports. O viendo deportes. It's a miracle. Es un milagro que estás aquí. It's a miracle. Es un milagro. And we have to receive that. Y tenemos que recibir eso. Everything we do, cada cosa que hacemos, is a miracle. Es un milagro. It has to be. It tiene que serlo. Because the devil, porque el enemigo, is a father, es el padre of all lies, de toda mentira. Am I right or wrong? ¿Me equivoco o no? The Bible says. La Biblia lo dice. I'm not gonna look for it. No lo voy a buscar. I don't know where it is. Realmente no sé dónde está, pero sé que está. But it says. Pero lo dice. I learned it from Mervin. Lo aprendí de Mervin. And you know if he knows it. Y sabe que si él lo sabe. I know it. Yo también lo sé. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Amen. ¿Cuántos pueden decir amén? So if he's a liar, quiere decir que si él es un mentiroso, why do you believe him? ¿Por qué le crees más a él? Aleluya. Tell the person next to you. Dile al que está a tu lado. If the devil is a liar, si el diablo es todo un mentiroso, why do you believe? ¿Por qué le estás creyendo? Aleluya. When he says you can't, cuando él dice que tú no puedes, he's lying to él you. Él te está mintiendo. Aleluya. Come on. He's now. Saying you can. Él te dice tú no puedes. When he's saying be quiet. Cuando él te dice cállate. He's saying worship. Es lo que Dios te está diciendo, es tiempo de adorar. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Don't believe. No le creas las mentiras. That's all he do. Es todo lo que él hace. A lie. Una mentira. And lie. Una mentira. And lie. Una mentira. He tells you. Él te dice, you're never gonna be nothing. Tú nunca vas a alcanzar y llegar a ser nada. You're not worthy. Tú no eres digna, digno. You're in depression. Tú estás en depresión. You feel lonely. Te sientes sola, rodeado de personas. Like you can't no more. Tú sientes que ya la fuerza the no te devil is lying to vuelvo y declaro que el diablo te ha estado mintiendo. He's speaking negativity. Está hablando negatividad. But the God that I serve, pero el Dios que le servimos, he speaks positive. Él habla la verdad. And what the devil tells you, y lo que el enemigo te trata de declarar, that you are alone, que tú estás solo, God tells you, Dios te dice, I'm with you. Yo estoy contigo. Like a powerful giant. Como un poderoso gigante. The devil is a liar. El enemigo es un mentiroso. Don't believe him. No le creas. You carry a miracle. Tú cargas y portas una promesa. I don't care what no one says. A mí no me importa lo que diga la gente. Saying you can't. Cuando dicen que tú no puedes. They told me I can't. Me decían una y otra vez, tú no puedes. You're gonna die. Tú vas a morir. You have no hope. Tú no tienes esperanza. You have no purpose. No tienes propósito en la vida. I felt depressed. Yo llegué a sentir depresión. I felt loneliness. Llegué a sentir soledad. When this situation happened, cuando ocurre esta situación, este dilema, I felt no one would love me. Sentía que me iban a abandonar, que nadie me iba a amar. If you don't believe me, si no me crees a mí, ask Mervin. Pregúntale a Mervin. Ask a Wilda. Pregúntale a Wilda. Ask Anna. Pregúntale a Anna. We've been friends for years. Hemos sido amigos por años. And I would tell them. Y yo le declaraba. I don't want nothing yo no quiero to do nada with God. Que ver con la iglesia I'm y con depressed. Dios. Estoy deprimido. No one loves. Nadie me ama. I'm alone forever. Yo seré un solitario para siempre. But I had to realize. Pero tuve que despertar y realizar. The devil was lying. Que el enemigo estaba jugando juegos conmigo y estaba mintiéndome. Why, for God. Sentía a Dios. If you ever felt alone. Si alguna vez te has sentido solo. I felt that too. Yo también sentí eso. And I'm preaching. Y ahora estoy predicando. This can be you one day. Hoy soy yo, mañana serás usted. And not only the youth. Y no solamente hablo a la juventud. The adults. También a los adultos también. I know life is stressful. Yo sé que la vida es fuerte y pesada. It's hard to pay your bills. A veces es difícil pagar las deudas. It's hard to have kids. Es difícil criar hijos, niños. That don't want to serve God. Que no quieren servirle a Dios. But I came to tell pero yo you, a decirte, the devil is el enemigo a liar. Sigue siendo un mentiroso. You can do it. Tú lo puedes lograr. God, Dios, I don't want to live no more. No quiero vivir más. I was killing what's inside estaba matando of me. Lo que estaba por dentro.
You think I never told God that? ¿Usted piensa que yo nunca le dije eso al Señor? I don't want to live no more. Que no quiero vivir más. I know people here have said that. Yo sé que hay gente aquí que le ha dicho eso. And you don't have to admit it. Y no lo tienes que admitir. I will admit it for you. Yo lo voy a admitir por ti. I said that to God. Yo le dije eso a Dios. I don't want to live. No quiero vivir más. Embarrassed. Estoy avergonzado. I'm gonna die anyway. Voy a morir como quiera. Take me now. Llévame contigo ahora. Take me now. Llévame ahora. I don't want to be here. Yo no quiero estar aquí y pasar por todo esto. My family suffering for me. Mi familia sufriendo por mí. My friends suffering for me. Mis amistades sufriendo y teniéndome pena. Just take me now. Llévame ahora. I told God that. Le dije de eso a Dios. But I came to realize. Pero llegué a una realización. Saying that. Diciendo eso, I was killing what's yo estaba poco a poco matando lo que Dios había depositado because en mi dentro. If I pass away, porque si yo fuese a morir, my promise mi promesa would never be manifested. Nunca se manifestaría. Aleluya. Well, I feel God. Siento a Dios. If you leave church, si tú te vas de la iglesia, your promise tu promesa will never be manifested. Nunca se va a manifestar. If you give up, si tú tiras la toalla, and say, I can't no more, y dice y declaras que no your puedes más, tu promesa will never be nunca manifested. Se va a manifestar. It will never be. Nunca se manifestará. I believe there's people. Yo creo que hay personas waiting on us que están esperando por nosotros for us to do God's will. Para que nosotros ejecutemos la voluntad de Dios. I believe it. Yo lo creo. I believe. Yo creo that God que Dios has separated ha separado souls, almas, people, personas just for us. Para nosotros. And if I don't do it, y si yo no lo hago, the gospel wouldn't reach them. El evangelio no va a llegar a esas personas. It's a truth. Es una verdad. The truth will set you free. Nadie espera.